Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, platicando con nuestro orgullo oaxaqueño, orgullo mexicano, es nuestra paralímpica Laura Cerero Gabriel, que está aquí con nosotros. Y pues bueno, platicando de todas las experiencias que has vivido, mi querida Laura. Y además, yo creo que el mensaje más claro que le puede llegar a todas las niñas y a todos los niños, que muchas veces uno nunca se va a imaginar lo que viven, pero hasta donde llega. Imagínate lo que vivías tú de niña y después, años después, te has convertido en... y has estado en los mejores escenarios, con los mejores atletas, con los presidentes también. Has viajado a gran parte del mundo y, pues bueno, originaria de Xachila, ¿no? Y, pues bueno, te quiere mucho la gente, eso sí lo sé y lo he escuchado. Y siempre es un orgullo presumir, de verdad, tripucuates y tripucuates, se los digo, decir, soy compadre de Laura Cerero Gabriel, así de verdad, decirlo. Y de verdad, Laurita, te estás preparando ahora para el mundial, ¿verdad? Un mundial que es en la Ciudad de México. Sí, este mundial se va a realizar del 30 de octubre, del 30 de septiembre al 6 de octubre. La verdad, yo te lo había comentado, es una experiencia, creo que importantísima, la que vamos a vivir. Jamás como atleta nos imaginamos que México pudiera realizar un evento de esta magnitud. Claro. Estar aquí en nuestro país, en nuestra gente, en nuestro clima. Yo creo que muchas cosas a nuestro favor, que también lo comentábamos, ¿no? Es una gran, gran responsabilidad estar en este evento. Claro. Hace como 3 semanas fue un evento clasificatorio. Afortunadamente, pues volví a dar la marca para estar en este evento. He pasado también situaciones complicadas, ¿no? Una lesión, una operación que sí me limitaron mucho, ¿no? No tengo que recuperar mi marca. Yo sé que va a estar muy difícil ganar una medalla, pero por mí no va a quedar. Claro. Estoy echándole ganas a mi recuperación, en entrenamientos. Por eso, desde el mes de, a finales de enero, yo me fui a la Ciudad de México. No me gusta tanto estar ahí, pero pues ahora yo creo que es necesario. Y pues estoy muy contenta ahí, recuperándome. Aquí me está teniendo también un terapeuta, el terapeuta de antes, saludos también a él, que me ha, te digo, sacado de esa lesión pues grande que yo tenía. Qué bueno. Porque aún después de la operación seguí con el malestar, pero pues ahorita me siento bien, fue un evento clasificatorio. Acabamos de llegar de Malasia, que también fue un evento de fogueo, gané medalla de bronce y nada pues más. Nos están situando, ¿no? Ya recuperando en el ranking mundial. Claro. Y pues yo creo que para este evento va a ser muy importante la participación de todos los atletas. Perfecto. Mexicanos. Nosotros hemos llevado las medallas, la batuta, la rama femenil, que hemos en cada evento tenido medallas, pues yo creo que muy importantes. Claro. Y en base a eso también, o por eso, ahora sí le dan la sede a México para este evento, y pues eso a que nos tiene pues muy orgullosos, ¿no?, de estar en este pues evento. Pues enhorabuena, mi querida Laura, de verdad, te queremos mucho y sabemos que vas a representar dignamente a Oaxaca, a México, y pues bueno, enhorabuena, la buena vibra. Gracias. Y pues bueno, a seguir echando los kilos. Es un orgullo tenerte aquí en la nave de Tic Tac, de verdad, y que esta semana que estás visitándonos después de tu estancia en la Ciudad de México, que bueno, aprovecharte y gracias porque estés aquí con nosotros. Te voy a invitar a ti y a todos nuestros tripucuates, de verdad, a que nos acompañes a ver el siguiente video. Y te agradezco y te invito para que nos acompañes a ver todo lo que viajamos y los que viajamos en la nave de Tic Tac. Vamos con este video y enseguida regresamos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos.
ayuda, no me la come el verdura, yo solo que le come la luz. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó, y la luna en ese instante Tripucuates y tripucuatas, después de ver el bosque de la China con Cepillín, es momento de irnos a Zopilante, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¡Vamos! Y es, de verdad, es muy, muy grato presentar en esta sección a la médica veterinaria zootecnista, a la doctora Beatriz Filio, que está aquí con nosotros, y al médico Russell Ortiz, que están aquí con nosotros. El equipazo del Hospital Veterinario Canes, aquí en la nave de Tic Tac. Doctores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oigan, con este calor que no se aguanta. No se aguanta. Las moscas que andan por aquí, hasta en el espacio, están aquí visitándolos. Pero bueno, algo, un tema importante es que si nosotros sentimos calor, nuestras mascotas también lo sienten. ¿De qué manera? Invítennos, por favor, a decirles que seamos conscientes de nuestras mascotas, a cambiar el agua, a hidratarlos. También ellos sufren igual que nosotros, ¿o no es así, sí, doctora? Sí, por supuesto. Hay ahorita, nosotros de verdad, a cada rato necesitamos estarnos hidratando. De verdad, yo de verdad. Porque es increíble el calor. Yo invito a todas las personas a que si tienen, por ejemplo, un espacio en su azotea o en alguna parte, ponga un poquito de agua, porque de verdad hasta los pajaritos, no sé si los han visto, sí, andan con el piquito abierto, y el hecho de ponerle un poquito de agua los va a ayudar a hidratarse y a que se refresquen, porque de verdad que es bien difícil encontrar agua en la ciudad. Yo creo que a las aves sí les cuesta mucho trabajo, entonces sí es importante que lo hagamos. Que le toque una sombrita y ponerle eso, ¿no? Claro, siempre deben de tener agua limpia, claro, fresca, agua disponible. Y pues estar cambiándola para que no haya pues moscas, claro, y mosquitos. De hecho, también se puede poner afuera de nuestra casa, okay, un poquito de agua para los perros callejeros. Sí, también. Es pues una obra buena. De corazón, ¿no? Sí, y de claro. Verdad. Sí. ¿Qué tan importante ahorita también es recomendable darles una estética, bañarlos, sí, o sea, cortarles importante. El pelo? Principalmente a los perritos de raza con mucho pelo, con, ajá, pelo abundante, okay, es importante pues rasurarlos, porque generalmente sufren demasiado en esta época de calor. Claro. Y para prevenir ciertos parásitos externos, claro, también de esa manera controlamos, porque coincide, porque la temporada favorece a la proliferación de parásitos externos, como llámese pulgas, pulgas, garrapatas, okay, principalmente. O sea, ponerles la cuestión preventiva, ¿no? O sea, sí, ponerlos estos. Empezar importante desde una buena estética en perros de raza, pues con, así con mucho pelo. Con mucho pelo, pues empezar a hacer la estética y posteriormente, pues darle un bañito, aplicarle un preventivo. Y bueno, otra cosa que es muy importante y de verdad que no debemos olvidar es que razas como el pug, razas como el boxer, el bulldog, okay, no hay que sacarlas de ninguna manera a la calle. Importantísimo. entre las 11 y media, 12 del día hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando va empezando a bajar el sol, porque ellos tienen una trompa muy pequeña. Claro. Entonces, la nariz, se podría decir, les sirve para enfriar, ir enfriando poco a poco, así como calentando también el aire.
Entonces, ellos de por sí traen un problemita donde su intercambio gaseoso no es tan eficiente. Por eso hacen ese como roncor, ándele, así como cochinitos, ¿no? Ajá, porque no existe una buena un buen intercambio. Okay. Entonces, cuando nosotros los sometemos a un problema, a una excesiva cantidad de calor, sí. Pues imagínense, si de por sí ya no hay una eficiencia en ese intercambio, pues esto se vuelve peor. Claro. Entonces no puede eliminar tan fácilmente como un perro de trompa o de grufa de hocico más largo el calor, porque claro. Los perros no sudan. Los claro. perros eliminan el calor a través del aparato respiratorio. Perfecto. Y a través de los cojinetes, es la única parte que les suda. Entonces, si lo sometemos a un golpe de calor, el paciente, el perrito, se nos puede morir en ese paseo. Claro. De verdad es súper importante. Es muy grave este tipo de problemas, claro, para este tipo de razas, ¿no? Las razas que son de hocico, los chatos. Claro, ¿sí? Claro. Entonces claro, es muy importante tener, ser muy precavidos, evitar sacarlos a pasear durante claro. ciertas horas del y a, día. Y a todos, porque también el calor está pisando eso. Y doctores, los voy a invitar a que me acompañen a una pausa y enseguida regresamos para que nos digan nuestro vocero, claro, dónde está ubicado el Hospital Veterinario Canes. Vámonos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. Vamos.